Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Ricky Gerber y son las 3:30 de la mañana y estamos aquí en la placita de las Cumbres, donde se dice que se aparecen tres niños. Y vinimos ahorita a ver si se alcanzaba a ver algo. Vamos a caminarle un poquito para ver qué es lo que se alcanza a observar o algo así. Seguiremos aquí el recorrido. Ahorita es un poco ya tarde. Vamos a seguir grabando un poquito y a ver qué es lo que se alcanza a observar. Los tres niños fantasmas. En la colonia Las Cumbres, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se encuentra ubicada una placita, la cual es visitada por muchas personas, en la cual se cuenta la leyenda de tres niños que a ciertas horas de la madrugada sus almas hacen presencia en ese lugar. Muchas de las personas de los alrededores de esa plaza aseguran que esos niños se oyen en la madrugada, donde gritan y juegan en los columpios y en los sube y baja, y la gente solamente observa cómo los juegos se mueven solos. Una de las personas de los alrededores nos comentaban que no solamente los han visto en la plaza, sino que también hacen travesuras por afuera de sus casas. Se han manifestado hasta por fuera de sus casas, pero las personas ya se han acostumbrado. Incluso para que se retiren esas presencias, les dejan dulces y les rezan un Padre Nuestro, y estas almas pasan a retirarse, pero después de cierto tiempo regresan y de esa misma manera vuelven a retirarlos. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que les pasó, porque de la aparición de esos niños no se sabe nada y siempre será un misterio. Solo queda observar tan escalofriante caso paranormal. En este lugar, señores, donde ha habido mucha presencia, que dicen que se escuchan unos niños jugar, que se escuchan gritar y todo eso a estas horas de la madrugada, ¿verdad? Aquí es el lugar donde más se ven cosas. Y pues sí, señores, como les comentaba, no manches, están moviendo los columpios. Ah, miren, como pueden observar, aquí ya empezó algo de actividad, ¿verdad? Aquí hay algo. Se siente bien frío. Se siente bien frío aquí donde está el. No sé si alcanzas a oír así, que se oyen así. Como algo así como. Oye, no manches, de repente se empezaron a mover los columpios. No mames. A ver, córtale. Hoy si escuchas así como que se oyen niños. Y en realidad no hay nada, mira. No sé si alcanzas a observar que no hay nada. Hoy. No sé si se alcance a grabar ese sonido. Hoy. ¿Sí escuchas? Sí. Mames. Leta, que es la primera vez que. Y es que enfrente hay como una escuela. Hoy ladran los perros, ¿sí oyes? Se oyen los niños y se oye como. ¿Cómo es que? Oye. No, yo creo que ya, con eso. A ver si se alcanzan a oír las psicofonías. Y bien, amigos, soy su amigo Ricky Gerber. Me pueden encontrar en Facebook como Reynosa Paranormal Ricky Gerber, en YouTube solamente como Ricky Gerber. Espero les haya gustado el video. Compártanlo, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Bye, amigos.